Arrancamos inmediatamente con la información porque desde el día de ayer, sin duda, la historia que ha robado reflectores es lo que ocurrió en el rancho La Teresa, donde ocurrió una verdadera tragedia después de que una madre de familia fuera localizada flotando en un estanque junto con sus dos hijas menores de edad. Una pequeña de apenas 7 años de edad y otra de aproximadamente 17. Eso es los datos recabados ahí en el lugar de los hechos, aunque las edades han variado. Ahí en el lugar se hablaba de 7 y 17 años y pues hablaban ya posteriormente el reporte oficial de 7 y 11 años de edad. Pero bueno, estamos hablando de personas menores de edad, de niñas prácticamente, y una mujer muy joven, 32 años de edad. Hay una versión que es la que da el padre familia, pero está investigando la autoridad qué fue lo que realmente ocurrió, porque hay algunos detalles que, por supuesto, como que llaman la atención. Ya le mostraré las imágenes, ya le mostraré incluso el estanque, que es algo importante, ¿no? Las imágenes que le presentábamos el día de ayer era del exterior, de afuera, de este predio, de este rancho, pero ya tenemos la imagen del estanque donde cayó madre y sus hijas, y ya usted sacará sus propias conclusiones. Pero bueno, ¿dónde está este rancho La Teresa? Por primero de cuentas, vamos a ubicarnos. Está siglo XXI, en el tramo que va del penal, de la salida a Calvillo, hacia la carretera a Villa Hidalgo, que es la carretera 71 Sur. Ya ubicó, está la empresa Eaton como punto de referencia. Pues usted va sobre siglo XXI y llega el momento que es la intercepción de la carretera 71. Entonces, exactamente a la altura de la intercepción del siglo XXI y la carretera 71 está el rancho La Teresa, que digamos que es una zona muy grande, porque hay una carretera y en esa carretera pues te vas encontrando diferentes predios, casas de campo, gente que vive ahí. Dentro de esta carretera hay este camino de terracería que usted observa en este momento en pantalla. Y en este camino de terracería, prácticamente hasta el fondo, pues te vas a encontrar en el camino diferentes casas de campo. Repito, hay gente que vive ahí, hay otros que la tienen para el fin de semana, incluso hay como de esas casas que rentan el fin de semana con alberca, donde hay como tipo cabañas. Entonces, es una combinación entre casas como tal, y también ranchos y casas de campo. Pues bueno, resulta que desde hacía un año aproximadamente, una familia del municipio de Asientos se trasladó a vivir a uno de este rancho, de este predio. De hecho, si me apoyas, Paco, con el predio, pues es el camino de terracería y el rancho donde vivían ellos está hasta el fondo. Entonces, ellos son de Asientos y se da mucho que la gente dueña de estos predios pues acostumbra a contratar gente, contrata gente para que les cuide el rancho y trabajen en el rancho. Fue lo que ocurrió con esta familia de Asientos, se vinieron a este rancho La Teresa, a este predio, contratados para que vivieran ahí, para que cuidaran del rancho, y obviamente pues el dueño, además de darles pues digamos un hogar, mientras trabajaban ahí les daban un sueldo. Entonces era papá, era en ese momento mamá y tres hijos pequeños, dos niñas y un niño. O sea, todo prácticamente transcurría con normalidad. El papá trabajaba en el rancho, la mamá pues se encargaba de ayudarle y de cuidar a sus hijos, de llevarlos a la escuela. O sea, una familia, digamos, normal, o sea, una familia tranquila, que no se metía en problemas, conocida y querida en esta zona. Pues según lo que se logró establecer, pues el día de ayer pues, todos se levantaron temprano, iniciaron sus actividades. Una vez que inician sus actividades, pues la señora lleva a los niños a la escuela, los recoge y cerca de la una y media, pues comienzan a recorrer este predio. Es un, digamos, un predio muy grande, y el papá lo que declara
es que él tiene que moverse del rancho o tiene que moverse de la casa donde está, de la casa del rancho, y pues se queda ahí en la casa su esposa con sus menores hijos. Exactamente frente a la casa está este pequeño estanque. Entonces dice que él pues acabó de laborar. Cuando regresa a su domicilio, cuando regresa en ese momento a su casa, si quieres, espérame todavía el estanque, Paco, espérame. Entonces, cuando él regresa de trabajar, de laborar, entonces en ese momento comienza a laborar donde está el estanque. Entonces, es un aparentemente criadero de peces. Es lo que nos explicaban. Y cuando está colocando esta lona, pues, o está colocando unas mangueras o algo, ve que algo está flotando. Entonces, en ese momento, pues, él se da cuenta y pone atención, y es su familia. Era su esposa y sus dos menores hijas. Inmediatamente, como pudo, la rescata. Imagínense nada más la escena. Andas chambeando, andas trabajando, y en ese momento, pues, llegas y ves flotando a tu esposa y a tus hijas en este estanque. Como puede, la rescata, ve que no reaccionan y en ese momento da parte a los cuerpos de emergencia. Llegan al sitio policías municipales, llegan paramédicos de la Cruz Roja, llegaron también bomberos porque se hablaban de que estaban ahogadas, estaban adentro de este estanque. Entonces, cuando llegan, pues ya los bomberos no tienen ninguna participación porque ya estaban afuera. Al revisarla, paramédicos, tanto a la señora María Liliana de 32 años y a sus hijas Adriana Guadalupe de 11 y Brittany Guadalupe de 7, confirmaron que tristemente ya habían fallecido. La zona fue acordonada en espera de la llegada de servicios periciales. Ahí estamos viendo, para la gente que nos sigue a través de televisión y a través de redes sociales, cuando el padre de familia sale de la casa donde trabajaban y se reúne con su familia. Ese señor que está siendo abrazado por todos, es un señor con el pelo, pues digamos, casi rapado, que está abrazando a la señora de blanco, lo están abrazando también la de amarillo. Son los familiares y pues lo están consolando pues, ante este golpe terrible. El niño, que también forma parte de esta familia, se encuentra en buenas condiciones. Ahora sí, vamos a la imagen del estanque, que es de donde estamos nosotros. No se alcanzaba a observar el estanque para que la gente pues tome en cuenta cómo es el estanque. Mire, ahí está el estanque. Que es algo que también llama la atención, está perfectamente protegido. O sea, de verdad que yo me imaginaba que era, pues nada más ahí, pues como una excavación, y ya estaba a la vista, había un riesgo de que cualquier persona se pudiera caer, ¿no? Y tomando en cuenta de que hay niños en el lugar, pero no, o sea, es un estanque bien hecho, o sea, muy bien hecho. ¿Por qué? Porque tiene un protector, una estructura en los costados, como vemos ahí en pantalla. Incluso tiene hasta un puente. Tiene palmeras, tiene árboles. O sea, el lugar está muy bien cuidado porque todo está verde, incluso el agua. Y si se alcanza a percatar, en este caso se ven los peces. No sé si ya se percata entre el agua verde, se ven los peces. Entonces, según lo que... Y tiene una serie de mangueras, de tubos. O sea, era un criadero de peces. Entonces, no sabemos exactamente qué es lo que ocurrió. El papá no sabe. Dice, cuando yo llego de trabajar y cuando llego a esta parte, encuentro a mi esposa y a mis hijas flotando. Lo que se considera, que es algo que tendrá que determinar la fiscalía, es que posiblemente, pues la más pequeña, ¿no? Una de las niñas cayó a este estanque. ¿Cómo? No sabemos, porque está protegido, está un puente que está protegido. O sea, ellas convivían, tenían un año conviviendo con ese estanque. O sea, no era algo extraordinario para ellos. O sea, era ya algo como parte de su rutina. Cayó al estanque, se da cuenta la mamá o la hermana y le intentan rescatar y no pueden, mueren ahogadas las tres. Eso es lo que se supone, la lógica. Pero aparentemente el estanque no era profundo. Tenía 1.5 metros de profundidad. Y lo dices, pues una persona adulta pues puede salir sin ningún tipo de problema. A lo mejor una niña de 11 años incluso también puede salir.
Entonces, esos son datitos que yo le agrego. Lo que el papá argumenta que pudo haber provocado que no salieran las tres es que cuando ingresabas daban como cortes, como descargas eléctricas. ¿Por qué? No lo sé. No sé si es parte de alguna manera del tratamiento hacia los peces. No sé. Pero que en ese momento pues se metías y recibías descargas eléctricas. Que eso pudo haber pasado. Que hay la niña, no se puede salir por la descarga, se mete la mamá o la otra hermanita y por las descargas no pueden salir. No sé si los que conocen de este tema de los criaderos de peces, esto es posible o se puede dar esta combinación de algunas descargas eléctricas. Eso es lo que se conoce. Estas son las imágenes de esta hermosa familia. Lo que era una hermosa familia, ahí está la mamá, ahí está el pequeñito que quedó pues ya huérfano de mamá, de hermanas, y también, también ahí están las víctimas, la hermanita, que en este caso es Brittany, Guadalupe de 7 años y Adriana de 11 años y la señora María Liliana de 32. Por lo pronto, las autoridades ya iniciaron las investigaciones para tratar de establecer exactamente qué fue lo que ocurrió.